Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a la transmisión de este partido que promete ser magnífico. Tenemos un ambiente bárbaro en las tribunas. Vino mucha gente al estadio para ver estos dos equipos. Les comento, el cielo está cubierto y nos han informado que en el transcurso del partido habrá lluvias y algunos chaparrones. Esperemos que eso no afecte el desarrollo normal del juego. La grada se tiñe de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. La orden del juez y el partido que ya comienza. Barcelona frente a Tenerife. Griezmann maneja el balón. Piqué le saca la pelota y corta la jugada. Balón largo por arriba. Intenta por arriba. No, le faltó precisión a ese pase. Se la saca de encima. Traba, lucha y gana el balón. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Saque de manos. Me parece a mí que se están moviendo mucho los de arriba. Sí, están jugando con un falso 9, como tantos equipos lo hacen hoy en día. Sí, sabes que noté que no están tan estáticos, ¿eh? Salen permanentemente de esa zona. Claro, claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota, intercambian posiciones, hacen diagonales, arrastran marcas. Es una estrategia interesante. Quiere sorprender con el córner corto. Ahora saque de banda. El centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina, es córner. La juega corta para asegurarla. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Centro al medio. Hasta ahora supieron aprovechar muy bien su costado derecho. Insisten en atacar por ese camino. Quizás estudiaron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia. Es un llamado de atención para la defensa. Supongo que el técnico ya habrá tomado nota. Tira el centro. ¡Le pegó nomás! En esta clase de jugadas no queda otra que felicitar al arquero. Todo el mérito fue suyo. Una tajada fantástica. Busquets la juega hacia arriba. La tira al hueco. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Griezmann, a ver quién va. Corta justo y despeja. Messi. Y levanta la pelota. Justito llega el corte. Firme y atento para despejar. Busquets se planta bien y se queda con el balón. Griezmann. Gran pase a través de la defensa. Jordi Alba tiene mucho espacio, puede ser peligroso. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! ¿Y quién se va a atrever a agarrar ese balón?
juega bien hacia adelante. Qué bien nos vendría un gol en este momento, ¿no? Antes de irse al descanso. Ahí está, puede ser el gol. Pelotazo largo y al hueco. Va a llegar. Gran corte, justo a tiempo. Pase largo buscando a los de arriba. Coutinho. Es un pase que rompe la defensa. Envío largo del arquero. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Flojo primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó nada, no creó situaciones, no pateó el arco. Un planteo demasiado mezquino. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0-0. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. Barcelona tuvo una primera parte bastante floja. Le costó mucho controlar el juego. No generó situaciones. Fácilmente podría haber seguido al descanso perdiendo por uno o dos goles. Vamos a ver si mejora en la segunda mitad. No puede hacer pie. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Busca un compañero. Gran corte, intercepta y gana el balón. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Abre la defensa con un pase entre líneas. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Aquí está dominando Griezmann. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Piqué. Coutinho. ¿La aguantará? Depay, búscala. Allí va, le da desde ahí. Estupenda respuesta del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Lo veníamos anunciando, allí está el cambio. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el... ¡Impresionante disparo! ¡Otra vez! ¡Pero qué mal está definiendo hoy! Barcelona se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Busquets decide jugar en corto. ¡Le pegó al arco! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Abre muy bien la defensa con este pase. Piqué. Griezmann. Coutinho, la juega en largo. La entrada es dura, el árbitro da tiro libre.
Jordi Alba. Le pega duro. Fue buena la intención, pero no acertó el arco. Ya sabemos que le pega durísimo, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. Un pase largo hacia adelante. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Messi. Depay. Griezmann recibe con peligro. Coutinho. Cuidado, esta puede ser muy buena. Le pegó. Del fútbol, finalmente se da la diferencia que se veía venir. ¡Qué pedazo de gol hizo! ¡Todo mérito suyo, maestro! Atrevido como pocos, encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Se reanuda el encuentro. Estamos 1-0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. La tira larga cerca del área. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. La saca fuerte hacia arriba. Va el envío al área. Se reanuda el juego desde el lateral. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Está habilitado. La controla, le pega. Lo que se perdieron, increíble. Este gol les devolvió el ánimo. Si siguen generando oportunidades como esta, seguramente van a lograrlo. Se la saca de encima. Coutinho la tira lejos de su campo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. La saca fuerte hacia arriba. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? La juega profunda. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. La juega bien hacia adelante. Ahí va. Oportunidad de gol. Se fue muy arriba del arco. Se ha terminado el
partido, el árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Aprovechó su condición de local y se queda con el triunfo. Importantísimo.